Bueno, buenas tardes de nuevo a todos los televidentes de Telev1, toda la verdad, primero eh, me han vuelto a invitar para esta segunda charla para continuar lo que venimos hablando en estas tertulias que estamos teniendo eh, sobre los federales, eh, historia de la Confederación Argentina, el des desenvolvimiento de nuestra única etapa soberana y que permitió esa pequeña ventana soberana que hemos tenido de 20 años del gobierno del ilustre restaurador de las leyes, el brigadier general don Juan Manuel de Rosas, tener el territorio que hoy tenemos. Eh, si no hubiera sido eh, derrocado, eh, seguramente el sur de Brasil, que era, realmente pertenecía a las llamadas misiones orientales, más la banda oriental, todos conformaríamos en este momento las provincias unidas del Río de la Plata o del Sur, eh, junto con el Alto Perú. Pero bueno, las fuerzas enemigas nuestras, con sus este, vernáculos <laughs> eh, empleados amanuenses, este, lo impidió. Hasta llegamos a poder conservar y con un gran esfuerzo la Mesopotamia, que si no hoy tampoco estaría dentro de nuestro territorio. Continuamos con lo que veníamos charlando acerca de los directoriales, estos hombres que toman el poder eh, a partir de la declaración de la independencia, eh, superados ya el primero y segundo triunvirato. ¿Quiénes fueron? Vamos a hacer una pequeña mención, no demasiado, pero eran centralistas, eran porteñistas, que no significa porteñistas que sean porteños. El centralismo o el porteñismo porteño de Puerto eh, manejaban los intereses del puerto, no necesariamente habían nacido en Buenos Aires. Sarmiento era un centralista y era sanjuanino. Eh, Taboada era un centralista unitario y había nacido en Santiago del Estero. Eh, Marcos Paz, eh, Marcos Avellaneda en, en este, también en, en Catamarca. Eh, y tantos otros, la Madrid en, en Tucumán, este, Berezafia en Córdoba. Es decir, eh, cuando se habla de porteñismo no estamos hablando de un lugar físico, geográfico de nacimiento, sino sus, sus ideas políticas y económicas. Eh, ese centralismo porteño, hasta diría monárquico, si se quiere, primero lo tuvimos a alvear. Un personaje que ya vamos a estudiar después son esos personajes híbridos, inclasificables como Zaratea, que se movían en aguas eh, según soplanan los vientos políticos del momento. Eh, ustedes lo van a ver en un momento monárquico y centralista, después federal, después de aquí y allá y se iban colocando según sus intereses personales, económicos. Eh, ya vamos a ver, entonces el primero fue Alvear, que era un director este, supremo de las Provincias Unidas de enero a abril de 1815, eh, férreo promotor de los intereses británicos en, este, acá en las Provincias Unidas, para lograr los intereses británicos a través de los intereses portugueses. Eh, Tuvo un funcionario que estuvo a lo largo de años, de años en todos los, este, eh, con los distintos directores, que fue eh, Tagle, otro personaje inclasificable, eh, muy culto, eso sí, y otro de sus funcionarios fue Manuel García, Manuel J. García, que fue enviado a Río de Janeiro en 1815 como embajador por parte de Alvear. Ese de Manuel García ya vamos a hablar también, al igual que de Alvear. Después tuvimos otro director supremo que el que siguió fue Rondó, tuvo un solo día, y siguió teniendo a Tale como funcionario, pero un solo día estuvo en 1815, fue una cosa provisional. El que le siguió, sí, fue José Ignacio Álvarez Tomás, que estuvo en forma interina de abril de 1815 a 1816, a mediados de 1816. Era un supuesto federal Álvarez Tomás, que también se movía en aguas oscilantes según las conveniencias políticas, eh, era federal pero federal antirrocista, antiartiguista, lo odiaba a, realmente a, a Artigas, era una persona muy culta, sumamente culta, y Tagle siguió siendo funcionario, es decir, iban cambiando los directores supremos, pero son esos, tenía esos funcionarios que siempre estaban. Flotando ahí este, y no dejaban nunca el, eh, sus oscuros puestos este, de funcionarios eh, funcionales, digamos. Eh, eso sí, Ignacio Álvarez Tomás, como antirracista que era, intentó varias veces este, mmm, insubordinarse a Rosas, insu este, hizo insurrecciones contra Rosas, fue encarcelado por él, desterrado, en el 29, en el 36, también con Lavalle. Intentó otra insurrección contra, insurrección contra Rosas, en 1840 también, eh, siempre fracasando, por suerte y gracias a Dios. Después vino el inefable Antonio González Balcarce, eh, que también fue director supremo de las provincias de abril a julio de 1816. Este, bueno, este sujeto eh, tuvo como ministro también a Tagle, siguió siendo Tagle. Este, González Balcarce, un personaje bastante también nefasto, eh, aliado a los intereses británicos acá en el país. Pero luego Juan, Juan Martín de Pueyrredón... que estuvo como director de, de 1816 a 1819, Tagle siguió siendo funcionario de él, o sea, Tagle fue atravesando todos los cargos, digamos, todos los, los directores que hubo, siempre estuvo, luchó contra Artiga, anti muerte. Eh, entregó la banda oriental, Puerredón, a los portugueses, eh, con lo cual invadieron y mataron a, por lo menos se calcula, entre 3.000 y 5.000 argentinos murieron defendiendo la banda oriental, cedida por Puerredón a, a los este, luso brasileños, ¿no? luso portugueses. Eh, obviamente se opusieron Moreno. Manuel Moreno, no Mariano, Manuel Moreno, Dorrego, ¿y qué hizo eh, Puebledón cuando estos dos sujetos como Dorrego y Manuel Moreno se opusieron a la invasión lusitana en la banda oriental? Los desterró fácilmente. Eh, muy bien. Eh, cuando en agosto de 1816 Belgrano eh, tiene sus tropas en el norte, nativas derrotadas, harapientas, muertas de hambre, en su lucha allá en, la zona, en, en, la, en el norte de nuestro país, Ejército del Norte. Peleaban contra los realistas, obviamente, allí. Eh, y quien comandaba las tropas era un tal Rondó, que ya habíamos hablado de él. Eh, es muy sintomático la documentación que existe sobre Rondó. Un personaje bastante extraño, si se quiere, por lo menos para, suavemente, porque en el medio de la miseria y la hambruna que tenía nuestro ejército, como lo vio Belgrano, él vivía rodeado de mujeres, tenía un harem, vivía entre lujo de comida, de ropa, este, de placeres este, incontables, eh, era como, vivía como un sultán árabe, le chocó muchísimo eso a Belgrano. Era el contraste que veía Belgrano entre su, su tropa y el sujeto este que vivía como, como si fuera un serrallo, como si fuera un sultán. Eh, Belgrano, sí, en cambio, a diferencia de este rondo, se acomodaba en, como podía y, y hacía causa común con sus soldados, comiendo lo que comían sus soldados, viviendo como vivían sus soldados. Y él ponía... Plata de su bolsillo, él pedía eh, dinero, vituallas al director, a Pueyrredón, pero Pueyrredón no le contestaba nada eh, y seguía haciendo sus negocios con los ingleses, viviendo muy feliz y cómodo allá en, en Buenos Aires. Eh, y eso Belgrano se lo hizo saber a Pueyrredón, eh, indignado en cartas que le escribía. Eh, así, bueno, este era el centralismo que se tenía en aquella época, ¿no? Ese era Puerredón, ese era Rondó. Y después de Pueyrredón, justamente, ¿quién vino como director supremo entre el 19 y el 20? Eh, Rondó, José Rondó. ¿Y a quién tenía como ministro y funcionario? A Tagle. Tagle atravesó todos los directores supremos que hubo. Eh, el gobierno de Rondó... Eh, disuelve más aún el poder de, de las Provincias Unidas este, y de algún modo se termina con Puerredón y con el comienzo después de Rondó eh, comienzan a, 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 digamos, a tallar con más fuerza y virulencia eh, la, los poderes provinciales que se levantan contra el centralismo porteño de Rondó. Y comienzan este, a haber peleas entre las provincias, las primeras peleas ya sí, entre, la, entre los caudillos provinciales, con el unitarismo centralista. Eh, rondó peleó este, contra los federales, invitó a LECOR a invadir también la Mesopotamia. Eh, para así acabar con Estanislao López y Francisco Ramírez. Debemos entender algo a lo largo de esta charla y que no se enseñe en los colegios. La pregunta es por qué el centralismo eh, portenista, después los unitarios, llamaban a los franceses, a los ingleses y a los brasileños a invadir la banda oriental y cómo rondó no solamente la banda oriental, sino que le pedía a los brasileños que coparan también la Mesopotamia. Por amor a ellos, no, no. Lo principal que tenían en mente el unitarismo y el centralismo era acabar con los caudillos provinciales, principalmente con Artigas, que manejaba la Liga Federal. Es decir, había que acabar con Artigas y con los gobiernos soberanos de la, de provinciales. Si para ello había que entregar el territorio a los brasileños o a los ingleses o a los franceses, se hacía. El objetivo era acabar con todas las autonomías provinciales, con todo federalismo, que los franceses, ingleses y brasileños lo hicieran y a cambio de eso, por el favor, favor con favor se paga, le dábamos la Mesopotamia, la banda oriental, etc. Ese es el precio que pagaban o que querían pagar los centralistas, los porteñistas, los unitarios, a cambio de sacarse de encima a los caudillos federales. Se cambiaban este, favores. Obviamente los brasileños, franceses, ingleses estaban chochos con esto, ¿no? Este, muy bien. Entonces, ¿qué sucedió? Empezaba a haber eh, cada vez más fuerza en el interior, los caudillos cada vez tenían más protagonismo. Eh, y como nosotros dijimos antes, los ingleses se dieron cuenta que toda la conquista territorial como medio para lograr las conquistas económicas en nuestro país, a diferencia de, de lo que pasaba en China, en la India, eh, los franceses en México, eh, los, este, también los, los ingleses en Egipto, etc., no caminaba acá. Se encontraron con una muralla, venían los ejércitos napoleónicos, venían los ejércitos ingleses triunfantes en, en la batalla de Waterloo, se estrellaban con las montoneras, se estrellaban con la soberanía, con el pueblo federal, con el pueblo de provincia, y dijeron, vamos a conquistarlo, sí, pero con inteligencia, decían los ingleses, a través de cuestiones comerciales, a través de la conquista del poder económico, del crédito, de la banca. Este, entonces... Logremos que estos pueblos se fragmenten, sean libres, eh, sean cuanto más pequeños estados, mejor. Fíjense ustedes cómo Centroamérica, que era la República Centroamericana, se formaron. ¿cuántas, ¿Cuántos estados tenemos ahora en, el, en, en Centroamérica? Bueno, antes era uno solo, la República Centroamericana, con una bandera como en la Argentina, eh, de los mismos colores, azul, eh, azul celeste. Después este, la Gran Colombia, que era Venezuela, Colombia y Ecuador se dividen en tres países. Eh, Colombia, a su vez, este, es, también es fragmentada y, y logran este, crear un Estado como el de Panamá, un Estado artificial absolutamente. Y acá, obviamente, logran bueno, este, el Estado Tapón, eh, este Estado eh, de, de la banda oriental, que pertenecía a las Provincias Unidas como pertenecía a Entre Ríos, Tucumán, Córdoba, Cuyo, es decir, este Salta, era un, este, todo conformaba un gran estado eh, Río Platense. Eh, para Inglaterra era mejor contar con esos estados libres de este Río de la Plata. Eh, muy bien. Ahora veremos eh, que eh, la idea entonces era apoyar las independencias, este, considerarlos amigos por parte de Inglaterra eh, y someternos así comercialmente. O sea, con, ser considerados así amigos nosotros de los ingleses y someter, ser sometidos a nosotros comercialmente. Abrir los mercados este, para que ellos puedan in, in, este, introducir sus manufacturas, los ingleses. ¿Y por qué querían eh, establecer eh, las manufacturas dentro de nuestra, nuestro continente? ¿Qué les pasó? Pasó que como Europa estaba cerrada, porque estaba Napoleón en su momento, entonces la, los... Los productos ingleses no podían penetrar en el, en, el, en el continente europeo, tenían que mandar a la India, Egipto, etc. Dijeron: A ver, ¿qué hacemos con el excedente de nuestra manufactura? Porque, claro, la revolución industrial hizo que cada vez tuviera más manufactura, más manufactura, ¿y qué hacían con lo producido? ¿Dónde, a, ¿A quién se lo daban? Dijeron, ya sé, vamos a América, vamos a conquistar este, el continente americano, ese exceso de producción. Este, ya que no podemos introducirle al continente europeo porque estaba Napoleón. Pero claro, ¿cómo hacían para introducir esa mercadería? Si no era a través de, de, de sus ejércitos, con una conquista militar, tenía que ser comercial. Pero ellos no vivían, los ingleses, <laughs> en, en el territorio americano. Entonces, ¿qué hacían? Fácil, sobornaban a, a distintos este, eh, miembros acá. Eh, criollos, y que los utilizaban, esos mismos criollos, como eh, instrumento jurídico, social, económico, para introducir todas sus mercaderías, y no aparecer los ingleses, este, digamos, como ejecutores de dicha política, sino operando entre pliegues, entre sombras, controlando la industria, controlando la banca, controlando todo lo que sea comercio, ferrocarriles, y... No sé si le suena eso ahora. Los medios, gráficos, ¿eh? los medios gráficos, los medios gráficos, los medios de publicidad. ¿Quiénes tenían estos ingleses como testaferros, si se quiere, como instrumentos criollos de sus negocios? Alvear, Manuel García, Mariano Moreno, French, Castelli, Puerredón, el oriental Nicolás Herrera, todos los Herrera, Herrera y Obes, Pacheco y Obes. Este, que sirvieron, eran todos sirvientes del, del dinero británico, este, o también de los eh, lusos brasileños, porque no se olviden ustedes que los lusos brasileños eran, digamos, la espada eh, comercial que había aquí en, en América de los ingleses. O sea, lo, los, los negocios o los intereses comerciales... De los, de los brasileños o de los lusitanos acá en el continente eran los intereses realmente de los eh, británicos porque la banca luso-brasileña pertenecía a la banca inglesa este, de allí que la masonería obviamente era la que coordinaba todo esto y que estuvo detrás del asesinato Bill de Liniers que se dio cuenta de todo esto y lo hizo saber eh, la idea entonces de los ingleses era captar todo el comercio de América del Sur y, y con América del Sur. Eso no significa que los ingleses permitiesen que los brasileños coparan todo territorialmente o comercialmente. No, no. Ellos querían un equilibrio entre los intereses y el territorio, digamos, este eh, de la de, de, hispánico. Con lo del brasileño. Tampoco querían, tampoco a los ingleses les interesaba que los este, brasileños coparan la banda oriental totalmente, la Mesopotamia, porque iba a haber un desequilibrio, en lugar de, de como era hasta ahora, a favor de los hispanos, iba a haber un desequilibrio a favor de los, eh, de los lusitanos, de los brasileños, que iban a eh, tener mayor preponderancia y e iban a empezar a tener mayor poder. No, no. Los ingleses no eran tontos en esto, querían un equilibrio entre los hispanos y entre los lusitanos, acá en el, en el continente. Eh, y que los dominios de los portugueses en, en, en esta zona llegaran hasta ahí nomás. Un poco más, pero no mucho. Este, esa condición de equilibrio era necesaria por parte de los ingleses para su eh, comercio en el país, el divide e impera clásico. Entonces. Por eso eh, eh, los ingleses fueron los más interesados en que ni, ni la Confederación Argentina eh, tuviera eh, dentro de su territorio la banda oriental, pero tampoco querían que eh, la banda oriental, llamada Cisplatina por los, por los lusitanos, por los brasileños, estuviera dentro del territorio de, 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 del Brasil. No quería que el Brasil tuviera una de las puntas de, de la entrada del Río de la Plata. Necesitaban desesperadamente crear un estado híbrido tapón que no estuviera ni con uno ni con otro. Como fue, este, como, como querían, quería, por ejemplo, Artigas, Oribe y la Valleja, sobre todo Oribe este, y Artigas querían pertenecer a la Confederación Argentina y así lo hicieron saber. Por eso cuando eh, le ofrecieron a Artigas volver de del Paraguay, dijo, no, yo ya no tengo patria, como dando a entender que para él Uruguay no, no significaba nada. Era como si, le voy a dar un ejemplo a ustedes, es como si, eh, a ver, eh, digamos, el, el gobernador este, Bustos de Córdoba eh, fuera exiliado, extra, eh, se tuviera que ir a vivir a otro país. Y entonces le ofrecieron volver a la República Independiente de Córdoba. No, yo ya no tengo patria, hubiera dicho, porque Córdoba para él pertenecía a la Confederación Argentina o a, o a la República Argentina. Este, si hubiera sido un país independiente de Córdoba, él no hubiera querido, y, y él estando exiliado no hubiera querido volver. Y así eh, distintos caudillos, distintos gobernadores. Bueno, pasó lo mismo con este con Artigas. Este, recuerden ustedes que Bélgica es otra creación de los ingleses, ¿eh? que se lo sustrajo a, a los Países Bajos, Pakistán es otro invento inglés, que se lo sacaron este, y a, a la India. Este, y se aprovechaban en, en esos tierras los ingleses de las diferencias religiosas. Acá no había tanta, no había diferencias religiosas. Había diferencias políticas o económicas, pero no religiosas. Allá sí. En, en este, el tema del hinduismo, islamismo, etc. Todo esto está basado en documentación. Todo esto está basado en documentación, lo que estoy comentando, en los intercambios... Este, Documentales eh, de cartas, esquelas, etcétera, publicaciones entre los funcionarios ingleses de aquí y de allá. Ahora vamos a hacer un, este, un pequeño corte ¿eh? y volvemos en un ratito, en un, luego de un intervalo eh, que tele 1 eh, va a realizar en este momento. Así que estamos en un momento con ustedes de nuevo. Muchas gracias y continuamos. Bienvenidos a CEPA. Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bausa 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 4538. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TV1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Estamos de nuevo aquí, después de la pausa, en TLB1, eh, continuando con la charla que estamos teniendo respecto a los federales en la Confederación Argentina. Todo esto que estamos comentando eh, eh, ahí está basado en documentación, en cartas, como había dicho, eh, en mensajes escritos de aquí para allá. Y no está basado en meras interpretaciones subjetivas muy valiosas, sí, pero que por ahí pueden o no estar fundadas en, en cuestiones este, documentarias. No, todo esto está en documentación. Mucho de esto lo van a encontrar en mi blog, a los cuales invito. Ya en su momento en el Zócalo lo han puesto. El mensajero de la Confederación Argentina, blogspot.com. Van a encontrar muchos artículos. De la mayor parte de estos temas están allí. Acá agradezco. A Matías, que lo está poniendo en el zócalo. Bueno, continuando con este, en esta charla, vino el Congreso de Tucumán, como dijimos, en 1816, y los diputados centralistas tenían como propósito entregar la banda oriental eh, al imperio luso brasileño. Gratuitamente no, gratuitamente no, la idea era: nosotros entregamos la banda oriental a los luso brasileños y ellos nos ayudan a eliminar a Artigas y a, todo, este, a, y a todos los caudillos eh, federales eh, que existían sobre todo en la parte de la Mesopotamia eh, lograban entonces los portenistas dos cosas sacarse de encima a los autonomismos federales con, con Artigas este, y su política republicana y los brasileños lograban Mantener un régimen monárquico, esclavista y feudal, que estaba corriendo serio riesgo en Río Grande eh, del Sur o del Sur. Eh, fíjense qué curioso, ¿no? Estos centralistas este, argentinos, eh, estos porteñistas, eh, hablaban en nombre de la libertad, de una libertad abstracta, y se aliaban con un régimen esclavista. ¿Cómo se entiende esa contradicción? ¿Cómo salvamos esa contradicción? Yo pretendo para mi país según digo yo una libertad que no existía por culpa entre comillas de los caudillos federales y con quién me hago una alianza con un régimen absolutamente feudal monárquico y esclavista una, una contradicción insalvable por otra parte pero bueno así era la cosa era el viejo sueño de, de los lusitanos de acceder al río de la plata incorporando eh, a su dominio todas estas tierras cultivables, porque esa era la función también o el interés de los usos brasileños. Tengamos en claro que no era solamente una cuestión de manejo o eh, de, de intervenir en el, en el, en el Paraná, en el, en el río Uruguay, en el río de La Plata, para poder introducir sus mercaderías con una enorme flota que tenían, muy superior a la de Brown y a la nuestra, era gigantesca la flota brasileña que muchas veces este, sitiaba. A, nos sitiaba a nosotros, a los hispanos, eh, pero, sino también la conquista eh, no solamente de las aguas y de la llave de acceso al, a estos ríos, sino la, la, el, el tomar posesión de estas tierras cultivables en un clima templado que existía en... Eh, en la Mesopotamia, en la banda oriental, y que ellos mucho no tenían, salvo una parte eh, de Río Grande del Sur, no tanto, pero había algo allí, por el, porque necesitaban un clima templado para sus cultivos. Eh, o sea, que no era solo una, una cuestión hídrica, era una cuestión también territorial, ganadera, de cultivos, etc. Eh, y todas estas tierras templadas por el Tratado de Tordesillas pertenecían a los españoles, pero poco a poco, poco a poco, poco a poco, el expansionismo lusitano, el expansionismo brasileño iba copando este, todas estas zonas geográficas, hasta donde le permitían sus, sus eh, tratados diplomáticos, ¿no? eh, La banda oriental por un lado y después no se iban a quedar solamente eso, querían conquistar las dos, las dos márgenes del, del, del Paraná lograr el control territorial también de toda, el, de toda, la, de toda la Mesopotamia, no, que no creo que los ingleses se lo iban a permitir, por otro lado. Hasta ahí iban a llegar porque tampoco querían, como habíamos dicho antes, que la balanza se inclinase tampoco para el lado este, lusitano, no les convenía sus negocios. Eh, muy bien, eh, sigamos. Este, entonces, esta independencia nuestra la prohijó... La impulsó también Gran Bretaña o Inglaterra y como bueno, asusando nuestras contradicciones internas, asusando nuestras condiciones internas, este, fallando como ofreciéndose como mediador para fallar según su conveniencia y nosotros elegíamos a Inglaterra como mediadores, un absurdo, pero bueno, este, ellos fallaban no según el interés de nuestro o el interés de la otra parte, ellos fallaban según sus intereses propios. Recuerden lo que decían, creo que fue de Israel y el que dijo, que Inglaterra no tiene ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes, lo cual siguen aplicando hasta el día de hoy. Este, y bueno, todas estas, todas estas este, intervenciones de mediador, entre comillas, componedor, entre comillas, de Inglaterra, terminó o termina hasta el día de hoy, diríamos, con el, con el desguazamiento del virreinato. Eh, es más, eh, Inglaterra hasta el día de hoy sigue impulsando más desmembramientos en lo posible si pueden, como por ejemplo en el sur de nuestro país, este, con, con el invento de estos este, araucanos mapuches, que este, este impulso segregacionista de estos llamados araucanos-mapuches no son otros que los ingleses y tienen su base estas asociaciones pseudo-mapuches, pseudo-araucanas en, en Inglaterra. Inglaterra sigue intentando desmembrar este, a nuestro país, en este caso en el sur. ¿no? Este, espero que no lo logren y esperemos que nuestras autoridades tomen nota de ello. Todo esto está este, promocionado por los ingleses. Eh, bien. Eh, en la década del 20 se acentuó entonces el fraccionamiento del virreinato. Era una lucha sin fin, anarquía. Nosotros peleábamos uno contra otro. Eh, sucedían gobernadores que duraban la nada acá en Buenos Aires. Este, se combatía en todo el territorio. Eh, caudillejos que ya no eran caudillos, eran caudillejos que peleaban por un, una porción de, de territorio. Y finalmente, este, eh, eh, Ramírez y Artigas, eh, Ramírez, perdón, y, y López combaten contra Rondó y lo derrotan en la batalla de Cepeda en 1820 y debió renunciar. Ahí se produce el Tratado de Pilar en febrero de 1820, donde aparece Zarratea, Francisco Ramírez y Estanislao López firmando este Tratado de Pilar, que este, siempre estos tratados que se firmaron. Eh, eran con una intención de nunca más este, volver a pelear, paz definitiva para nuestro territorio, lo cual no sucedió este, de ninguna manera. Eh, luego de que eh, Ramírez y Estanislao López, eh, por este tratado de Pilar, eh, dejan medio de lado a Artigas, eh, lo tienen como no como ya el, el protector de los pueblos libres o líder de todo el federalismo, sino ya lo dejan, o sea, los chicos se independizan, digamos, los alumnos se independizan del maestro y a Artigas lo tienen nada más que como gobernador de la banda oriental, en un plano ya de igualdad con ellos. Esto a Artigas no, no, no le gusta, tampoco le gusta de que en el Tratado de Pilar no se trata en forma directa. Si bien se incorpora o se invita a incorporar a la banda oriental a las provincias unidas, no se dice nada de continuar la lucha contra los eh, lusitanos, contra los brasileños. Eso no le gusta a Artigas porque lo dejan a él este, solo en su lucha contra los, contra los este, portugueses. Eh, entonces este, se pelean Ramírez y López con Artigas, lo comienzan a combatir. Lo derrotan, tiene que huir a Paraguay finalmente y para siempre. Eh, esto le trae una tranquilidad no solamente a López y a Ramírez, que se sacan de encima a su ex líder, sino también a la casa de Braganza, los portugueses, que también se sacan de encima a Artigas. Artigas no lo querían, ni los españoles a los cuales él combatía, ni a los portugueses a los cuales él combatía, y a los unitarios o centralistas también a los cuales él combatía, y terminó combatiendo también contra los nuevos líderes federales eh, Ramírez y López. O sea, tenía todos los flancos, eh, se estaba rodeado este, Artigas, por distintos este, frentes de grupos de gente con aún con ideologías o hoy en día es este, eh, entre ellos contrarias, ¿no? Tampoco, este, bueno, ahí se acaba el proyecto de la patria grande de, de Artigas, de la confederación, la federación, eh, esta alegría también obviamente de, 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 del exilio de Artigas, alegra no solamente a López, como dije, a Ramírez, a los portugueses, sino a los centralistas porteños, también a Inglaterra, que olfateaba ese como algo en contra de sus intereses ese afán unificador de Artigas eh, que podía llegar a arrastrar a todos los pueblos de, de América del Sur no solamente de la Confederación Argentina sino de toda América del Sur eh, y el proyecto de patria grande eh, se viene abajo se deshizo en mil pedazos luego viene el tratado de Venegas eh, entre Martín Rodríguez y Estanislao López en noviembre del 820 tampoco logró una paz duradera en el 1822 el Tratado del Cuadrilátero entre Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes Entre Ríos, tampoco logró una paz definitiva, como vean todos estos tratados. Muy bien, muy, 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 digamos, este, con, muchas, este, con muchas buenas intenciones, pero una cosa es lo que está escrito y otra cosa son los intereses humanos, personales, de quien los firman. Eh, y eh, hasta que todavía no llegó el primer gobierno de Rosas. Pero comienza la pelea de las provincias unidas con el Brasil. Este, se, eh, también había guerras en el interior, entre los distintos caudillos, en, entre las distintas provincias. Había guerras civiles por todos lados, entre los federales y los, y los, y los este, partidarios del centralismo porteño, que no solamente estaban en Buenos Aires, sino que eh, muchas provincias eran gobernadas por... Por unitarios que se adueñaban en el poder en forma violenta y fraudulenta. Y Rivadavia, que en su momento se vio obligado a declarar la guerra también al Brasil, eh, eh, luego empezó a boicotear esta guerra contra el Brasil. Y no solamente la guerra contra el Brasil, sino que comienza también a boicotear, y esto es más evidente, la documentación lo, lo prueba claramente: eh, la gesta de San Martín, eh, en Cuyo. Se iba desmembrando cada vez más el virreinato, como dice en forma escandalosa, lo dice Stanislao López en 1823. ¿Y qué hace Rivadavia para controlar a todos los caudillos del interior y a todos los gobernadores del interior que no les eran afines? Contrata mercenarios, algo muy usual. Después lo contó Urquiza, recuerden ustedes que también tenía mercenarios de todo tipo. Los brasileños, muchos mercenarios alemanes. Eh, Garibaldi, eh, por los colorados de, de la banda oriental, también era un mercenario. Entonces, ¿qué hace el Rivadavia? El Rivadavia empieza a contratar colombianos, colombianos, y su jefe de estos colombianos era un tal López Matute, que en realidad era venezolano, pero bueno, en ese entonces Venezuela y Colombia estaban, estaban unidas en una misma nación, en 1826. Y llegan acá, llegan a las provincias unidas. Este López Matutes con todos sus mercenarios, este, sicarios, y provocan unas matanzas indiscriminadas de hombres, mujeres, niños, ancianos, este, no solamente militares de huello, hacen un, un, unas violaciones, incendian pueblos. Era un regimiento de, de venezolanos, llaneros, que pertenecían en ese entonces Venezuela a la Gran Colombia, y que desertan. De, del ejército de Sucre y empiezan a, a, a venderse al mejor postor, y lo contrata a Rivadavia para integrar esa especie de ejército presidencial que sostenía su política centralista a, a hacha y chuza, fuego y lanza en el interior. Eh, provocaron unas depredaciones terribles, pero tan terrible fue que allí se acuñó por primera vez, y esto tómese nota porque está en la documentación también, el término de salvajes unitarios. Es decir, los, los provincianos comenzaron a llamar a los unitarios salvajes por este, el comienzo fue por estas matanzas de este, de este López Matute eh, que actuaba a nombre de, de, de Rivadavia. Después, por supuesto, las matanzas de Lavalle, sobre todo de La Madrid, de Mariano Hacha, eh, de Marco Avellaneda, de tantos otros que hicieron unas matanzas a lo largo del tiempo, pero la primera vez fue eh, el, el, el mote este de Salvaje, fue por esta causa. Eh, gracias a Dios intervino Facundo Quiroga, que lo, finalmente eh, corre en auxilio, en ayuda de todas las gobernaciones del interior que estaban siendo diezmadas. Y asesinado a hombres y mujeres, y logra vencer a este López Matute. Eh, en, en el 27, en 1827, se produce la batalla de Ituzaingó eh, contra el Brasil, allí en el sur. Es un triunfo militar, pero ese triunfo militar eh, no fue aprovechado y fuimos obligados por una cuestión también no solamente política. Este, sino económica le costaba estaba costando mucho dinero a la Confederación Argentina o a las Provincias Unidas mejor dicho esta batalla todavía no existía la Confederación Argentina y se firmó una paz deshonrosa realmente eh, donde la idea era eh, primero eh, en esa paz firmar con el Brasil bueno que, nos, que, que que la banda oriental volviese al seno de las provincias unidas. No solamente no se logró eso, no solamente no se logró que fuera independiente, sino que Manuel García, este, fiel eh, defensor de los intereses británicos en nuestras tierras eh, y de los intereses este, eh, brasileños, portugueses, entrega directamente, eh, luego de haber ganado militarmente, entregamos la banda oriental. A, a, a los portugueses, llamándose la, obviamente la, 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 la banda oriental pasada a llamarse Cisplatina, y encima pagando este, gastos de guerra a los brasileños, después de nosotros haber triunfado. Eh, entonces cedimos la banda oriental al Brasil. Bien. Eh, a la misma vez que perdimos... La, que, las, que las Provincias Unidas pierden la banda oriental, perdemos el Alto Perú con Tarija, este, la actual ciudad de, Chuc, de Sucre actual ciudad de Sucre en Bolivia eh, era lo que se llamaba antes este, Chuquisaca, eh, donde había una gran cultura obviamente, eh, y todo el Alto, el Alto Perú se incorporó a la nueva República de Bolivia. Artigas de la banda oriental pujaba por pertenecer a nuestras provincias unidas, pero los unitarios no querían. Los unitarios no querían porque defendían la existencia de un solo puerto. No querían un puerto en Montevideo y otro en Buenos Aires. Entonces, no querían que el puerto de Montevideo compitiera con el puerto de Buenos Aires. Entonces, no querían que la banda oriental formase parte de las provincias unidas. Eh, obviamente, después de... Hubo un gran revuelo de, después de la pérdida del Alto Perú y de la banda oriental, eh, y todo esto fue rechazado, ese acuerdo firmado por García, Rivadavia tuvo que renunciar, eh, se rechazó el acuerdo de Brasil, eh, las provincias unidas eh, que todavía no estaban bien conformadas, eran, eh, no, no éramos todavía un Estado, eh, podíamos ser una nación, sí, pero no conformamos un Estado sólido. Este, se iba fragmentando en interminables guerras civiles eh, y después de muchas luchas internas es elegido Dorrego gobernador en 1827 ante la algarabía popular, digamos, porque fue digamos, el primer federal que llega a, a la gobernación de Buenos Aires. Obligado por Inglaterra, porque Dorrego quería seguir peleando contra el Brasil, no había dinero, no había demasiada no había demasiado este poder económico pero queríamos el quería seguir luchando contra el brasil eh, quería que las provincias unidas volvieran como artigas volviese a estar en el seno de las provincias unidas inglaterra no lo quería no quería tampoco quería que fuera este, claro como ya lo dije una vez portugués o brasileño no no quería que fuera independiente y lo lograron 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 este, la independencia de la banda oriental, creándose lo que se llamó el Estado Tapón, a fin de que Inglaterra pudiera lograr ventajas comerciales, entre ellas la libre navegación de los ríos interiores. Este, y bueno, se logró eso con, con Dorrego. No se logró que las provincias unidas eh, tuvieran dentro de su seno a la banda oriental, pero también se logró que... Eh, Brasil no se quedara con la banda oriental como había firmado Rivadavia y, y ahí, a través de Manuel García. Quedó un término medio híbrido y quedó como un Estado este, eh, independiente, que es lo que quería en definitiva Inglaterra. Esa fue la presión este, de los ingleses a través de su banca, acá de Long Ponsonby, eh, que era el representante de los intereses británicos en Buenos Aires. Este, y que controlaba el Banco Nacional acá en Buenos Aires. La banca y el crédito lo controlaban acá los ingleses. Entonces, claro, no le daban el dinero a Dorrego para que continuara la lucha contra el Brasil, porque la banca la dominaban los ingleses y los ingleses querían que la banda oriental fuera independiente y se lograra la, la libre navegación de los ríos interiores. Este, así que... Dorrego tuvo que aceptarlo en forma forzada, sin un peso, sin un crédito dado por un banco manejado por los extranjeros en nuestro propio territorio. Y los ingleses dijeron que si Dorrego no firmaba ese acuerdo, iban a intervenir hasta. Si, si, no, si no alcanzaba el apriete económico, hasta iban a intervenir este. ...llegado el caso militarmente... ...querían sí o sí la firma de Dorrego... ...Dorrego tuvo que aceptar... Ese, ...esa presión de Inglaterra... que ...lo cual nos ahogó financieramente... Eh, ...no pudimos tener... ...ahogarnos financieramente... Eh, no, no, ...no pudimos tener... ...un, un, un, un ejército... Este, ...listo para seguir la batalla... ...claro... ...y... ...para peor, claro... ...la firma esta de Dorrego obligado... Eh, tuvo que, fue destituido por los militares que volvieron de Brasil, como Lavalle, que no se dieron cuenta que Dorrego tuvo que firmar esa, esa paz por la presión económica de los ingleses y militar. Este, y Lavalle, entonces ese fatídico 1 de diciembre de 1828, eh, derroca a, a, al gobierno legal de, de, federal de de Dorrego, lo toma prisionero en Navarro, eh, a través de traiciones, ¿cómo lo toma prisionero? A través de traiciones de oficiales que en su momento eran federales, como Escribano y Hacha, que eran oficiales de, de Pacheco. Eh, Pacheco nada pudo hacer porque se les oliviantaron sus propios oficiales eh, y se dieron vueltas y se hicieron unitarios, digamos, como Hacha y Escribano. Eh, intentaron salvarle la vida a Dorrego a través de, eh, de La Madrid y Díaz Vélez que abogaron por, por, por y Brown que abogaron por la vida de Dorrego, pero Lavalle no oyó nada eh, y siguió las, las, los consejos y las intrigas de, de Salvador María del Carril. Anotemos Salvador María del Carril, de Agüero, de Florencio eh, y Juan Cruz Varela, de Ignacio Álvarez Tomás, de Valentina Alsina que insistieron, le lavaron la cabeza, le llenaron la cabeza a la valle, esa espada sin cabeza, como se lo mencionó alguna vez, a la y a pesar del de, de propio La Madrid, Díaz Vélez y Brown, que abogaron por la vida de Dorrego, lo fusiló. No solamente a él, sino a varios oficiales más como Mesa, Manrique, Cano y otros más. No fue el único fusilado Dorrego. Eh, bueno, hasta acá vamos a llegar, entonces, por hoy. Eh, continuaremos qué pasó después de Dorrego y cómo vamos a acceder al primer gobierno de Rosa ante, ante estos salvajes asesinatos de, de, de Lavalle influenciado por todos estos personajes que, que he mencionado todos estos unitarios este, porque había unitarios como dije la Madrid y Abeles abogaron por, por, por la vida de Dorrego pero Lavalle no los escuchó este, no era una persona Lavalle demasiado inteligente era muy valiente, muy vehemente, muy peleador, muy buen soldado, pero no era un individuo muy pensante, la espada sin cabeza, como dijeron de él. Así que bueno, y fue fusilado Dorrego. Lo que vino después del fusilamiento de Dorrego eh, lo veremos en nuestra próxima reunión, eh, si Dios quiere, siempre con nuestras tres banderas soberanas. Y este le agradezco a Telev1 esta oportunidad. Pronto nos encontraremos de nuevo. Y bueno, hasta la próxima reunión. Ya sabemos, la próxima reunión, qué pasó después de Dorrego y se acerca el primer gobierno de nuestro ilustre restaurador de las leyes, el brigadier general don Juan Manuel de Rosas, el padre de la patria, digamos, del Estado, el creador del Estado este, argentino. Muchas gracias y hasta luego.